estrella del show es el chocolate, abuelita. Queda una divinidez de delicioso el champurrado, amigos. En total yo utilicé una taza y media. Aquí en el video solo mostré una taza, pero después yo le añadí una media taza extra. Ustedes le pueden agregar menos o más. Recuerden que el dulzor es siempre a nuestro gusto, amigos. Comiencen con poquito y gradualmente síganle así hasta alcanzar su dulzor deseado. Enseguidita lo que vamos a hacer, amigos, es incorporar toda nuestra porción de tortillas licuadas con leche. Desde ahorita mi intención es ya quitarte todas esas dudas que quizás te puedan estar pasando por la cabeza. Utilice tortillas porque espesa a la perfección y queda riquísimo. El sabor no cambia, es muchísimo más práctico. Desde mi punto de vista, es la forma más fácil de elaborar el champurrado. Si no quieren utilizar las tortillas, amigos, no están obligados, no hay ningún problema. Simplemente espesen su champurrado, ya sea con maicena o con masa. Igualmente, amigos, les voy a dar las porciones exactas de maicena y de masa preparada para que no se me preocupen. De las tres formas, el champurrado les va a quedar espectacular. Si usan maicena, 6 cucharadas de maicena es para mi porción de champurrado. Y si usan masa preparada, simplemente media taza. El espesor siempre va a ser a su gusto, amigos. Yo recuerdo que en la Ciudad de México y en Guadalajara compraba siempre mi champurrado y lo dejaban con esta textura, ligeramente espeso. No que quede así como engrudo, como si lo fueras a utilizar para piñatas. A mí no me gusta tanto espesor así tan fuerte. Pero como se los digo, eso ya depende de gustos. Si les gusta más espeso, tan fácil como que lo dejen cocinar más tiempo. Eso es facilísimo, no tiene ciencia. Aquí les quiero mostrar algo, amigos, más clarísimo que el agua. Como ustedes pueden apreciarlo en este momento, se ve algo líquido. ¿Por qué? Porque lo acabo de retirar de la estufa y prácticamente está hirviendo de caliente. Entonces, cuando empieza a tomar una temperatura a temperatura ambiente, se empieza a entibiar, siempre recuerden que triplica el espesor. Entonces, si yo lo dejo demasiado espeso, estando caliente, cuando se comienza a enfriar, se hace una gelatina. En eso es algo que tienen que tener muchísimo cuidado. Y para no andar con rodeos, amigos, ustedes ya saben que las pruebas es lo que valen. Aquí les demuestro que cuando mi champurrado ya se comenzó a poner a temperatura ambiente, véanlo nada más. La prueba aquí la tienen, amigos. Tal y como se los comenté, triplica el espesor. Claro que sí. En lo que se tienen que basar al 100%, en lo que yo siempre me baso para que siempre quede con una textura perfecta desde mi punto de vista, es en cuanto te pinte la cuchara. Una vez que pinta la cuchara, eso te lo dice todo. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Aquí les dejo 4 de mis deliciosos atoles más que sé de antemano que les van a fascinar. Igualmente, aquí abajito en la descripción del video te voy a dejar más atoles.